Bueno, Jonathan, ahora quisiera decirles. Nada, no tenés palabras. Bueno, mi Raquel ahí le quedó ya el pechón de agua. Ahí cuando tiene sed puede tomarlo yo. Ya les dejé mosh, plátanos y panqueques. Bueno, le pido, ya no quiero que me hable mal de mi hija. En los comentarios hablan muy mal de ella. ¿De quién, doña? De ella. Ay, de Raquel, pero ahí no podemos hacer nada. Yo le pido a la gente Porque que es. no Ahí comenten dígales usted. nada, que no comenten nada, pues que ella me ayuda de noche. Ella me ayuda en la noche. Yo no quiero que ella hable mal de ella. Porque a mí también me duele que hable mal de ella. Es mi hija, pues. Y ella, pues, ella me dio mi apoyo desde tiempo, que ella estaba conmigo. Ella ha sido mi apoyo. Yo no me gusta que se sienta mal ella. Si tiene ganas de matarle, digo que no. Que siga adelante, que son comentarios. Pero solo le pido a los suscriptores, que no sé qué serán los que hablan mal de mi hija. Que solo miren, que no te tiquen. Porque ella me ayuda, miren, de noche, mi hija. Quiero algo, ella me lo pasa. Sí, le entiendo, doña Raquel, la verdad, puedo decirle, nosotros también somos figura pública y en realidad pues salimos en todos los videos, usted, ella no es ni la primera ni la última que critican, Sí, cierto. a nosotras también, pues hemos tenido Sí, por nuestras eso ustedes bajas. también son buenas Ajá. personas, que no les critiquen eso con ustedes. Usted aquí viene a hacer la limpieza. La enfermera me viene a curar, me bañaron. Les agradezco, ¿verdad? No estamos para Por eso, su doña Raquel, tiempo, estamos Dios los para apoyar a nuestro agradece. prójimo. Y sí, Que Dios como los ya bendiga. pudieron escuchar Que las Dios los palabras de doña bendiga. Raquel, Que Dios los bendiga. gracias, doña Raquel. Y yo con cuidado y bendiciones en su vida. La vida de Yur, que me lo saluda. Sí, gracias, doña Raquel. Entonces, les agradecemos a todos de todo corazón. Los comentarios no hay que tomarlo ni bien ni mal, doña Raquel. Hay que tomar las cosas que nos va a ayudar. Y las cosas que Sí, no nos ayudan, pues hay que como le digo yo a rechazarlas. ella, tú las cosas positivas, tan negativas, Ajá. esas alas. Si nos critican las personas que están aquí alrededor de nosotros, solo imagínense los que no nos conocen, ¿verdad? Ajá. Sí, ella también es la que se carga en las noches de su mamá, porque tienen una pastilla que es a las 11 de la noche, 12 de la Y noche. el otro a las 11:30. Ajá, entonces. Y a esa hora pues ya no puede estar ni la enfermera porque ella vive lejos, no puedo estar yo aquí cerca porque ella vive, yo vivo lejos también, ¿verdad? Quiero agua, ahí no es mi cena. Quiero agua, ma hija, quiero agua. Ahí viene, me da. Ella es la que le sirve porque la cena yo se los dejo preparado, don Raquel. Sí. Ajá, entonces, ahí para los que pudieron escuchar lo que doña Raquel dijo, pues, qué bien, ¿verdad? Así que, Gracias. Colochita, ¿algo quisieras decir, Colochita? Gracias, que la ayuda la ha mandado y los víveres, que Dios lo bendiga. Gracias, Colochita. Mándale un beso a Julián, pues. Colochita. Y me sigue despreciando. Aquí se llama por el sol. Gracias.
lo vas a tirar a limpiar aquí, acá al cuarto, ya la piscina ya quedó limpia. Bueno, Polquita dice que te van a ir a bañar. ¿No te voy a bañar en una vez? Sí. Te voy a ayudar a sacar. Con una toallita húmeda. Una toallita. ¿Cómo se siente, doña Raquel? ¿Cómo se siente? Bien. Bien. El calor. ¿Quiere el aire? ¿Ahí? ¿Ah? Doña Raquel, fíjese que todavía no te dijimos a la cama. ¿Qué lochita que botaste ahí? Miel. Yo le dije que iba a botar miel y mi hermano. Miel. Ah, ¿no le eché mucha miel? Bueno, entonces la enfermera pues va a ir a bañar a la colochita. ¿Cómo se le pone el pelo, verdad? Siempre le dejo su colita y se la quito. Bueno, ahí la enfermera lo va a bañar. Ahorita vamos a terminar la ordenada aquí. Bienvenidos a una nueva escena de videoclip El Vago Chapín. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook El Vago Chapín, vagando por el mundo. Para vos que sos Chapín, videos chingones de Guatemala. Llevando ayuda humanitaria a nuestro prójimo.